Uh. Saludos, usuarios y usuarias de este canal. Saludos a, a todos los camaradas que nos escuchan y nos ven por, por Catia TV. Bienvenidos nuevamente a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a, a tener un programa eh, sumamente interesante, ya que vamos a analizar el, el Capital, el tomo uno del Capital, a partir del de, de índice de, de esta obra de legendaria de, de Carlos Mar que, tiene plena y absoluta vigencia en la actualidad en lo que tiene que ver con la construcción de la sociedad socialista que en este caso nos hemos planteado en Venezuela. Y para ello eh, nos acompañan, para desarrollar este, este tema, nos acompañan los camaradas, eh, Ireri San Vicente, Cira Pascual, Hugo Martínez, quien les habla Luis Álvarez y hoy vamos a tener el placer y el honor de contar con la orientación eh, de este tema de nuestro camarada Vladimir Lazo eh, y vamos a inmediatamente a otorgarle la palabra a Vladimir ya que él fue el que hizo la propuesta de, de que analizáramos el capital a partir del, del índice. ¿Cómo es eso, Ma? cómo es eso, profesor? Bien, buenas tardes. Eh, el eh, el libro 1 del Capital, igual que los dos siguientes libros del Capital, eh, tienen una estructura expositiva que tiene, digamos, varias intencionalidades. Pero la primera que tiene es respetar el subtítulo del libro que se llama Crítica de la Economía Política. Capital tiene como subtítulo eh, Crítica de la Economía Política. Entonces no es un modelo de economía, o sea, no es una teoría económica vamos a decir ortodoxa o convencional sino que es justamente eso crítica y para hacer crítica de la economía política tiene que haber eh, asumido o tomado eh, las teorías de la economía política y también también por otra parte del, del mercantilismo eh, eh, para lo siguiente eh, utilizarlas para mostrar hasta dónde llega sus capacidades de, de explicación acerca del mundo del capitalismo, pero por otra parte confrontando lo que ellas dicen con el, verdaderamente cómo es que funciona el mundo capitalista, con la siguiente intención, con la intención de llegar mediante la, ese tipo de crítica que es dentro de la teoría, confrontándola con la realidad, eh, llegar al fundamento tanto de las teorías como de la realidad. Eso es una de las cosas básicas que nosotros encontramos, sobre todo en la primera parte del Capital, es decir, eh, ir eh, acompañando a las teorías con lo que ellas dicen que explican y justamente ponerlo en confrontación con la forma como se nos presenta la realidad y cómo es la práctica económica que ellas están explicando. Y entonces eso tiene, digamos, dos... eso lleva a dos direcciones. Por una parte, se llega al fundamento de las teorías y por otra parte, junto con ella, se llega al fundamento de la realidad. Cuando llega acá eh, eh, Marx al fundamento de la realidad, entonces el objeto de la exposición cambia, eso es a partir del capítulo 5, y el objeto de la exposición cambia porque, encontrado el objeto mmm, que se buscaba al principio, que era el fundamento de la realidad, digamos, del modo de producción capitalista, entonces eh, se construye mmm, ...digamos, eh, a través de una doble exposición... ...se construye eh, el, la, la teoría del trabajo abstracto... O trabajo abstractamente humano... ...y al mismo tiempo la teoría de la producción... ...de mercancías y de capital... ...que de eso es de lo que trata la segunda parte de, de, del, del capital... ...es decir, la producción de mercancías... ...para al mismo tiempo producir capital... ...que eso es justamente lo que nos anuncia además... ...al final del capítulo 4, dice... ...aquí encontraremos, es decir, aquí veremos cómo no sólo cómo produce el capital, sino cómo se produce el capital. Entonces, esa segunda parte es una microeconomía vista desde el punto de vista del trabajo y no vista desde el punto de vista del capital, que es como lo hace la economía ortodoxa, la economía neoclásica o toda teoría económica no marxista, que es microeconomía, es economía de empresa, pero la economía de empresa tiene como finalidad eh, mostrar cómo la combinación óptima, la combinación ponderada, Óptimamente los factores tierra, trabajo y capital produce al final la acumulación de capital, es decir, está a toda vista desde el punto de vista del capital, porque es desde el punto de vista de cómo se hace para acumular capital, que capital sabemos que es de propiedad de una parte de la sociedad que son los dueños de ese capital. Entonces, eso hace lo siguiente: cuando Marx entonces emprende esa segunda parte del primer libro del capital y lo continúa en el libro 2 y en el libro 3. Eh, Cierra un ciclo porque comienza con el mercado. Del mercado encuentra el fundamento no del mercado solamente, sino del sistema o del modo de producción capitalista, encontrando justamente en y lo que encuentra es precisamente la compraventa de fuerza de trabajo. La compraventa de fuerza de trabajo, que es lo que acabo de decir, los capítulos que van desde el 5 hasta el 23. Entonces ahí está esa doble exposición de la que hablé antes, la exposición cualitativa, es decir, cómo conceptualmente se puede pensar el trabajo abstracto y cómo también conceptualmente en una serie de, de relaciones matemáticas, ese trabajo abstracto produce mercancías y produce capital. Cuando emprende entonces ese segundo camino, eh, habiendo empezado por el valor, es decir, por el mercado, va a la producción y de ahí nuevamente regresa al valor, es decir, al mercado. Y ese es precisamente lo que para Marx es el, el método científico correcto, que no... Consiste solamente en decir estas formas sociales, el valor en este caso, tienen como fundamento en la compraventa de fuerza de trabajo, sino que encontrado el fundamento hay que regresar a la forma, porque si no, no sabemos si efectivamente ese fundamento lo es de esta forma, es decir, del mercado y del valor. Porque además, el, la pregunta del capital y de toda, eh, es decir, del capital entero, no solamente del primer libro, es la pregunta por el valor, porque la pregunta por el valor es aquella pregunta que interroga por qué el trabajo en una época de la historia y solamente en esa época de la historia existe socialmente, existe eh, como eh, objetividad social solo si se transforma en valor. El trabajo mismo se transforma en valor cuando se vuelve mercancía fuerza de trabajo, que es lo que compra el capital o los capitalistas. Y al mismo tiempo el producto del trabajo se vuelve eh, cuantos de valor, cantidad de valor. Es decir, lo que se eroga en la producción como cantidad de trabajo es lo que se transa en el mercado como cantidad de valor. Entonces, eso cierra entonces un ciclo, un ciclo, digamos, eh, eh, un ciclo teórico de la economía clásica y, en, y también cumple además el ciclo teórico que se plantea Marx cuando escribe El Capital, que es precisamente se parte de la forma, porque las relaciones de intercambio son formales. Y son formales porque este marcador que tengo en mi mano vale tantos diamantes o tantos eh, pantalones o tantas, cualquier cosa que sea. Y entonces el que tenga los marcadores y tenga los diamantes sabe que tiene la misma cantidad de valor, aunque no tengan cantidades diferentes de cosas. ¿no? Entonces las cosas se vuelven cantidades de valor. Entonces, el asunto es que en el capitalismo... Todas las relaciones son relaciones de valor, porque todas las relaciones son relaciones cuya intermediario son mercancías. Entonces, la pregunta eh, de, de Marx es entonces, ¿por qué el valor? Porque justamente el valor es algo así como la, la forma de la realidad en el capitalismo. Así, así como desde, desde Galileo Galilei, desde la ciencia moderna, eh, la naturaleza... Tiene como forma de explicación de ella las leyes, las fuerzas de la naturaleza, sus fuerzas. O sea, la naturaleza son un sistema de fuerzas eh, de las cuales lo que uno ve es solamente la forma exterior de la fuerza. Entonces, cuando uno estudia eh, ciencia, lo que estudia son estructuras matemáticas que son la representación de las fuerzas de la naturaleza, que son aquellas que actúan en la naturaleza y hacen que la naturaleza sea lo que nosotros vemos. Igual sucede con el capitalismo. Es decir, en la naturaleza el conocimiento es también formal, es informal, es abstracto. Cuando nosotros estudiamos ciencia, estudiamos son estructuras formales, son matemáticas y lógicas geométricas, y esas estructuras son las que explican la naturaleza. En el capitalismo es la misma cosa, o sea, el capitalismo matematizó también las relaciones sociales de tal manera que las relaciones en el capitalismo son también formales, son relaciones de valor. Entonces, la pregunta del capital es por qué el valor, no esa la... La pregunta no es, no es por el contenido del valor que se sabe que es el trabajo, sino por qué el trabajo, esa es la, la inversión de la pregunta que hace Mar, ¿por qué el trabajo en una época de la historia se vuelve valor? Esa es realmente la pregunta, porque el asunto es que como el capitalismo hace semejante cosa, que es transformar todo en valor, transforma al mismo tiempo todo lo, toda la civilización que le precede en forma de mercancía. Cuando la transforma en forma de mercancía, se constituye realmente de forma plena la civilización capitalista, que es esta civilización dentro de la cual vivimos. Entonces, el capital tiene, creo yo, una de sus grandes vigencias es que está criticando el centro mismo de la constitución del capitalismo. Eh, eh, critica el centro mismo porque lo que está eh, es mostrando que el modo de producción capitalista se fundamenta en, en el trabajo asalariado se fundamenta en la compra-venta de fuerza de trabajo y el que compra fuerza de trabajo paga un salario. Y ese salario es precisamente lo que vuelve ese trabajo comprado trabajo asalariado. Entonces, el capital tiene esa, vamos a decir, esa forma de que uno lo puede, tiene muchas más cosas, pero vuelto, digamos, en su estructura básica es lo que estoy diciendo. ¿no? Entonces, si ustedes quieren, comenzamos, digamos, a hacer, digamos, algún tipo, digamos, de... De explicación gráfica, que creo que normalmente son bastante pedagógicas, vamos a decir así. Como soy profesor, eso es lo que más o menos... <laughs> Ajá. Entonces, uno puede dividir el primer libro de Capital en tres, en tres partes de acuerdo al objeto del que tratan. La primera parte es aquella que ocupa los cuatro primeros capítulos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Esa es, esos son los capítulos de la primera parte que trata sobre los fenómenos del intercambio. El, los fenómenos del intercambio, es decir, los fenómenos de mercado. Eso, esos son los cuatro primeros capítulos. Los dos primeros... Son básicamente críticas de la economía clásica. Críticas de la economía clásica. Y los otros dos, y no exclusivamente, porque tampoco el, el, los dos primeros son exclusivamente eso, pero básicamente los dos primeros capítulos son críticas de la economía clásica y los siguientes dos exigen, el 3 y el 4, son. Crítica de del mercantilismo. Crítica del mercantilismo en la pretensión de la, de la teoría mercantilista eh, de mm, argumentar y de ser la teoría que nos dice que la riqueza de las naciones básicamente proviene del intercambio, es decir, del, del comercio, del comercio, sobre todo del comercio internacional. Después explicaré, digamos, un poco más desagregadamente estos temas, ¿no? La segunda serie de, los cap de capítulos abarcan desde el 5 hasta, no responde todo porque es un poco largo, pero hasta el 23. Desde el 5 hasta el 23. Y la tercera serie de capítulos es, van desde el 24 y el 25. Esta serie de capítulos están situados en el sistema de la producción. El sistema de la producción. Eh, tratan de, de la producción de mercancías y de capital. Eh, esta serie de capítulos trata. El capítulo 24 se llama La acumulación originaria de capital. ¿no? Y el capítulo 25 es Las nuevas teorías de la colonización. Si uno. Eh, digamos, si uno ve eh, eh, digamos, los temas de las dos primeras series de capítulos, uno encuentra una cosa que forma parte eh, de lo que nos explicará Marx permanentemente desde el principio, pero también eh, nos dice también y nos habla también de la matriz, vamos a decir, filosófica de la cual... Eh, es deudor Marx. Por, por lo siguiente, estos cuatro capítulos eh, tratan de un tema que Marx llama la apariencia necesaria. Y apariencia necesaria no significa nunca, nunca ni en Marx ni en Hegel, que es de alguna manera quien, quien eh, vuelve eso realmente un tema básico en la filosofía y en el conocimiento, apariencia necesaria no significa ilusión. Inexistencia, ni nada parecido, sino que la apariencia necesaria es la forma como aparece este otro ámbito de la vida económica de, del capitalismo, que es la producción. ¿Sí? En la producción es aquello que se da en las empresas, en las fábricas, ¿no? Y lo que se produce en las fábricas se transa en el mercado. De tal manera que entonces aquellas estructuras formales y de relaciones sociales que se dan en la fábrica tienen su correspondiente eh, estructural, pero al mismo tiempo en forma de apariencia en el mercado de tal manera que entonces lo que se ve en el mercado es aquello que nos aparece de lo que sucede en la producción entonces apariencia necesaria no significa nunca ilusión inexistencia ni nada que se le parezca apariencia necesaria significa eso que es la primera acepción es lo que aparece la apariencia es lo que aparece de otra cosa no entonces eh, entonces nosotros Dicho esto, dicho, el, dicho que el mercado, que son los fenómenos de intercambio, y eh, que son justamente la apariencia, y en cambio los capítulos del 5 al 23, al 23 son el sistema de la producción, entonces nosotros podemos también decir otra cosa. Eh, una cosa que para que, sea, para que sea clara de una vez, es decir, para poder intercambiar hay que producir. Y para poder intercambiar permanentemente hay que producir de tal manera que cada una de las unidades productivas produzcan justamente un excedente por encima de las necesidades de los productores. Eso es una cosa básica. ¿no? De lo contrario, no hay manera de que se, que se constituya un sistema del intercambio que es el mercado. Por lo cual, y es una primera, vamos a decir, observación que ni siquiera es puramente de Marx, porque ya eso está en, en el sistema de la economía clásica. Es decir, la economía clásica que comienza con William Petty ya asume una correspondencia entre dos subsistemas del sistema capitalista, que es el sistema de la producción y el sistema del mercado. La, la, y esto lo pongo porque tiene, es pertinente en estos dos primeros capítulos, sobre todo el primero. Una de las preguntas que se hace Petty, William Petty, que es realmente tipo notable, ¿no? porque un poco más de un siglo antes de Adam Smith, se hace la pregunta realmente, y eso pasa por ser algo así como el enigma de la mercancía: ¿qué es lo que realmente intercambiamos cuando intercambiamos productos del trabajo como mercancía? Porque, evidentemente, no son esos productos del trabajo, porque son todos entre ellos diferentes en, todas, en todo sentido, son físicamente eh, diferentes, son eh, físicamente de aspecto diferente. De usos diferentes, de utilidad diferente, además en cantidades diferentes, en, en volúmenes, todo es diferente. O sea, ¿cómo se hace para que se hagan como iguales, se intercambien como iguales? Porque además sabemos que el intercambio como iguales es como cantidades de valor. Entonces, la pregunta que se hace Petty es una de las preguntas que se hace, que, hizo, que escribió dos libros muy, muy importantes: uno es Aritmética Política y uno Tratado de Aritmética Política, Pues la idea de Petty es que el mundo de la sociedad se puede tratar aritméticamente. Entonces, hay que pensar. Diez siglos antes o cinco siglos antes era pensable. A alguien se le hubiera ocurrido pensar que la vida social era ella misma una estructura matemática. Y entonces, por lo tanto, los modelos matemáticos podían servir para pensar el mundo del, del año 1000, del siglo IX, del siglo VIII, del siglo, VIII, del siglo X, del siglo XII. No. Sí, eso es un asunto básicamente moderno y es ligado justamente a la producción capitalista. Repetí hace la pregunta. Y la respuesta que se da a Petty es precisamente que aquello que hacemos aquí, que en apariencia es irracional, porque estamos igualando cosas en forma de valor y esas cosas que igualamos son todas diferentes, eso es, un, un, eso es algo que no se comprende, digamos, es un parte del automatismo que todos tenemos en la mente. Lo hacemos automáticamente por una especie como de sentido común mercantil que el capitalismo nos, nos introduce, nos interioriza en nuestra mente de tal manera que todo lo que sucede en el mundo de las relaciones capitalistas son como normales, son como si fueran parte de la naturaleza. Entonces tenemos ese otro sentido común, que es el sentido común mercantil. Entonces cuando Petty detecta esa enigma, él mismo se lo responde diciendo que, yo voy a hacer un pequeño gráfico que es muy tonto, ¿no? Si lo que sucede aquí, que es en el intercambio, se resuelve aquí que es en el sistema de la producción, porque dice, lo que intercambiamos aquí como mercancías son cantidades de trabajo. Entonces, las cantidades de trabajo que, que se produce, con las que se produce lo que se intercambia aquí, porque cada uno de estos objetos tiene cantidades, vamos a decir, cuotadas de trabajo, cantidades discretas de trabajo para producir cada objeto que se intercambia. Entonces piensa, Petty, que las cantidades discretas de trabajo que se elogan en la producción. En el intercambio, si en el mercado, son cantidades discretas de valor. Entonces son mil bolívares, supongamos, por este marcador, y entonces estos mil bolívares son eh, resultado, uno, dos, tres, cuatro, te llegamos hasta mil, por una, dos, tres, cuatro cantidades de valor. Claro, eh, haciendo una, una simplificación efectivamente, pero la, lo que se eroga aquí como cuotas de trabajo es lo que se transa aquí como cuotas de valor. Eso, eso lo piensa Adam Smith. Perdón, disculpen lo piensa William Petty y por eso, de alguna manera, para Marx, William Petty es el que inicia realmente el programa, el, no, Marx no lo llamaba así, es una manera moderna de decir, pero el programa eh, teórico de la economía clásica, que comienza con Petty y realmente termina con Marx, que, que es quien le da el nombre, quien lo termina, lo acaba, lo, lo, lo termina, porque lleva la economía, todas las teorías de economía, económicas a su fundamento. Y llevando las teorías económicas a su fundamento teórico, que es el trabajo eh, asalariado, lleva también en el mismo proceso y en el mismo ritmo, lleva conociendo ese desmontajes que hace en estos cuatro capítulos, llega en este último capítulo de esa primera parte, que es el capítulo 4, en la tercera parte, el capítulo 4, que se llama Compra-venta de fuerza de trabajo, llega justamente al fundamento de la teoría y del mundo de la economía. Profesor, vamos a ir a un corte pronto. Eh, nos estamos adentrando en, en el capital a partir del índice. Eh, cuando regresemos eh, vamos a continuar con esto, pero yo también le quería hacer una pregunta específicamente en cuanto a cuál es la, la diferencia entre el método de investigación y el método de exposición en Marx. Entonces vamos a un corte y de regreso continuamos profundizando en el capital de Marx, una exposición a partir del índice. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros. Hoy con el profesor Vladimir Lazo estamos eh, estudiando el capital a partir del de índice del tomo 1 de, de esta obra imprescindible. Antes del corte yo le hice una pregunta al profesor. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre, o si se podría hacer una breve exposición a, a la cuestión de método de, de investigación versus eh, método de exposición en el capital, específicamente el tomo 1, que es lo que estamos... Abordando ahorita la crítica a la economía política. Sí, cómo no. Eh, sí, es, creo yo que es una pregunta no solamente pertinente, sino que además es muy recurrente. Es decir, se pregunta mucho eh, sobre los dos métodos, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el método de investigación de Marx para llegar a lo que hizo? Y entonces, ¿por qué expone lo que investigó de esta manera y no de otra? ¿no? Eso es realmente una... Eh, es una pregunta que yo pienso que es muy, muy importante por algunas razones. ¿no? Uno, ¿dónde, si uno se pregunta, ¿dónde está el método de investigación de Marx? De alguna manera, uno no sabe nunca cuál es el método de investigación de nadie, ¿no? en el sentido de que, de que eso sería algo así como recorrer la, la biografía interior, eh, la biografía de los estudios, la biografía de los pensamientos, eh, digamos, de una persona. En el caso de Marx, ¿Hay algún tipo de testimonio sobre eso? El testimonio básico es, eso que es aquello que escribió Marx entre 1857 o algo tal vez antes y 1859, que después fue publicado, creo yo, en los años 30, eh, con, el con el nombre de Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política. Son, son en, la, en una de las ediciones, la del siglo XXI, son tres volúmenes, que es la que yo conozco en castellano, creo que es la única completa, ¿no? Bien, ahí está lo que Marx investigó en los dos años siguientes antes de dedicarse no a escribir, sino a investigar o reinvestigar para escribir El Capital. Pero sin embargo, ahí están eh, expuestos los temas básicos. Los temas básicos que nosotros encontramos aquí están allí. Y se, se considera algo así como el laboratorio de Marx. Es decir, esos, esos tres volúmenes, ¿no? Ahí están eh, eh, el valor, dinero y capital. Eso es básicamente lo que está, lo que está contenido allí. Y en el tomo 2 de esa de esa de, de, digamos, de esos elementos fundamentales está algo así como la dinámica la dinámica del capital, es decir las múltiples eh, digamos transacciones entre todos los entre todas las unidades productivas capitalistas, ¿no? Entonces eso correspondería eh, vamos a decir alargando un poco la la expresión al volumen 2 del Capital, este es el primer volumen 1 el, el volumen 2, porque el volumen 2 del Capital trata de la eh, reproducción simple y la reproducción ampliada del sistema capitalista, ese es el modo de producción capitalista, ¿no? o sea, a, eh, eh, me refiero normalmente a modo de producción capitalista, lo que en otras eh, ediciones se llama eh, sistema capitalista, Realmente Marx lo llama modo de producción capitalista. ¿no? Entonces, en el libro 2 del capital, de Ed Capital, de la obra de, de, que en algunas ediciones son tres volúmenes y en otras son ocho volúmenes, el libro 2 trata justamente de la reproducción simple y la reproducción ampliada, que es justamente las relaciones entre todos los eh, productores. Eh, para que se reproduzca el capital, simplemente para que se reproduzcan sus condiciones, eh, digamos, en las que se está eh, iniciando el proceso, pero ampliadamente, porque el capital es siempre una reproducción ampliada, porque precisamente es un sistema que vive de su propio, vamos a decir, reproducción aumentada, pues su crecimiento, ¿no? su acumulación. Entonces, en el, en el libro 2 de Grundrisse también trata de lo mismo, es decir, la, eh, es la dinámica para que se produzca la reproducción. Ahora bien, en Grundrisse hay la, el, vamos a decir, lo que investigó Marx y qué, qué significa eso. Imagínense ustedes una persona que, está, que pasa dos, tres años, realmente fueron más, ¿no? pero vamos, supongamos dos o tres años con... con un conjunto grande de libros donde están las teorías económicas y está sentado en su escritorio y tiene un poco de papeles y tiene un poco, digamos, de plumas o de lápices con los cuales escribir. El tipo está leyendo y está haciendo comentarios, está haciendo críticas y todo eso lo pone en un papel, o sea, no raya solamente el libro, sino que en un papel aparte o un conjunto de papeles aparte escribe y escribe y escribe. O sea, temáticamente, primero el valor, después el dinero, o primero el dinero, después el valor, después el capital y después entonces la dinámica. ¿no? Eso lo está haciendo en dos años y pico, ¿no? desde el año de 1856 al final hasta 1859. En esos dos años escribe ese enorme manuscrito, que no es un texto de Marx realmente, en el sentido de que no, no lo hizo Marx para publicarlo, sino que son sus papeles, su, entonces su laboratorio, o sea, donde está su investigación y los temas que investigó, los temas que criticó, los autores que cri criticó y los puntos de vista con los cuales los criticó, que eso es el asunto. ¿no? O sea Ahí está no solamente el objeto criticado, sino que en esa crítica que hace, uno entiende que no es la misma crítica que pudo haber hecho cualquier otro. De las críticas de Marx es la crítica hecha para llevar la economía y las teorías al fundamento que le sustentan a la economía como un sistema global, que es el sistema capitalista, y a las teorías como aquellas que, tienen su fundamento en los fundamentos del sistema global, o si no, entonces, cómo se equivocan o hasta dónde llegó las posibilidades de su conocimiento. Por eso también está allí. O sea, las teorías explican hasta cierto punto, hasta cierto nivel, pero hasta ahí, hasta ahí llegan. Entonces, esa llegar hasta cierto nivel está escrito normalmente en el Capital, en las notas a pie de página. Por eso el libro El Capital es, un, es una especie como de, de sinfonía donde tiene dos partes. La parte de arriba y la parte de abajo en letras pequeñas, que es precisamente donde están las referencias acerca de las teorías que está criticando, en la parte de arriba mostrando un comportamiento diferente al que las teorías dicen que es. ¿no? Entonces, Entonces, el método de investigación, de alguna manera, es una formación crítica, porque la formación crítica de Marx le proviene de esa, de esa filosofía clásica alemana que es precisamente el instrumento crítico. Y esa filosofía clásica alemana comenzó con Kant, Emmanuel Kant, con las tres críticas de Kant, y terminó con efectivamente con la fenomenología del espíritu, la lógica y la, y la filosofía del derecho. Y la, y la filosofía del derecho eran realmente los libros publicados por Hegel, porque es justamente Hegel el que termina ese ciclo de la economía clásica alemana. Hegel no publicó, sino que fueron de sus alumnos, eso que son las lecciones de historia de la filosofía, que es, es un, la primera realmente, la primera historia de la filosofía, igual que la filosofía de la historia, es la primera filosofía de la historia, eh, digamos, plenamente justificada conceptualmente las dos. Pero los libros de, de Hegel que, que Marx estudia, conoce y realmente eh, los ha eh, interiorizado de tal manera que, su, su, que es parte de su instrumento crítico, son... Fenomenología del espíritu, ciencia de la lógica y filosofía del derecho. Entonces, ¿por qué? Porque entonces estos, los mismos contenidos tienen otra forma. Aquellos son los contenidos en, su, en la secuencia como fueron eh, criticados y eh, estudiados y criticados en la primera forma de crítica. Pues cada uno de ellos son criticados en las exposiciones que hace en su laboratorio de estudio, que es justamente su escritorio leyendo y criticando aquello que está leyendo. Ahora, esto es una sistematización de todo aquello. ¿Por qué? Porque eh, el primer, esta primera serie de capítulos del Capital, que son del 1 al 4, tratan de fenómenos del mercado y nunca se sale más de los fenómenos del mercado en las explicaciones. Cuando se sale es porque hay eh, opiniones de la economía clásica o del mercantilismo, en los cuales están diciendo que lo que él está tomando como objeto de análisis aquí, ellos lo explican. Entonces, la explicación que dan los mercantilistas o la economía clásica uno la encuentra en las notas a pie de página. Entonces, las únicas veces en que se sale del mercado es llevados por las teorías, no porque, el cap no porque la intencionalidad del texto sea mezclar o salirse de un lugar para, para justamente justificar lo que está diciendo. Cuando se sale es porque las teorías lo llevan, las teorías, vamos a decir, competidoras, es decir, todo el sistema de la economía clásica o el mercantilismo. Entonces, dicho esto, lo que quiero decir es que estos cuatro capítulos tratan únicamente de, del valor, es decir, de la manera como nos aparece el sistema de la producción capitalista, porque nos aparece como relaciones de intercambio, es decir, relaciones de valor porque las relaciones de intercambio son las relaciones de valor y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué comienza con el mercado? Porque esto evidentemente es una conjetura porque más no nos dice que por qué está comenzando con el mercado. Si uno si uno ha estudiado un poco la filosofía clásica alemana y sobre todo a Hegel, Hegel hace cosas parecidas. Se comienza por la forma. Por la forma porque la cultura es siempre una forma. Piensen ustedes, la novela, la literatura, o sea, esos son formas de la cultura. Normalmente se pregunta, ¿no? uno recuerda aquel libro de Sartre que se llama El idiota de la familia, que es un, una especie como de biografía de Flaubert, del novelista. Entonces, es, trata de entender cómo es que eh, la forma, que es la literatura de Flaubert, es producida por un individuo que no es forma, sino un individuo vivo que es un individuo que está viviendo. Entonces la forma que es precisamente lo que produce debe tener alguna correlación con el sujeto que la produce. Saltando un poco en el tema, aquí es más o menos lo mismo. ¿no? ¿Qué es aquello que nosotros detectamos como capitalismo todos los días, a cualquier hora, en cualquier instante, en cualquier lugar? Las relaciones de intercambio. Las relaciones de intercambio es sí, el mercado. Es decir, eso es aquello que se nos muestra. Es la presencia del modo de producción capitalista, las relaciones del intercambio. Entonces, por eso es por lo que el lugar de abordaje, que es la forma, es justamente aquello que se muestra como enigmático. Se muestra como enigmático porque es, también, es el mismo enigma que entendió que existía el propio Petty. Porque William Petty. Petty. William Petty es precisamente aquel que detecta la mercancía como enigma. Le resulta enigmático el intercambio de objetos desiguales como si fueran iguales. Y no iguales como objetos, sino iguales como cantidades de valor. Cantidades es una cosa que no se ve, porque aquí, por más que uno lo vea, no encuentra el valor. Sin embargo, los intercambiamos como cantidades de valor por cualquier mercancía en la medida en que contenga la misma cantidad de valor que contiene este. Entonces eso es el enigma que uno de los de enigmas de Petty. Y que es efectivamente un enigma, porque lo, lo, lo hacemos automáticamente, pero no sabemos por qué lo hacemos. ¿no? Entonces, despejado por Petty el enigma, dice, bueno, no, es que lo que hacemos es intercambiar cantidades de trabajo como cantidades de valor. Pero cuando se habla entonces de cantidades de trabajo, eso no se resuelve aquí, en el proceso del intercambio, sino que eso se realiza en el proceso de la producción. Entonces, el lugar de abordaje es precisamente la presencia del capitalismo. Y la presencia del capitalismo es siempre un enigma. Es decir, el capítulo 2 se llama el proceso del intercambio. ¿no? O sea, el primero se llama mercancía y dinero. O se llama mercancía y dinero, es el título del primer capítulo del Capital. Y ese primer capítulo del Capital habla efectivamente de mercancía y dinero. Pero ahí lo que existe como sustancia eh, básica de las primeras tres partes del capítulo es la deducción del dinero. Pero deducir el dinero significa varias cosas. Deducir el dinero significa que representa... El dinero dentro del sistema capitalista y entonces allí uno lo puede hacer, digamos, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Empieza el capítulo eh, eh, analizando la relación de intercambio entre 20 varas de lienzo y una levita. dice: Bueno, en esa relación mínima, básica, celular de la relación capitalista, nosotros encontramos el dinero y su génesis. ¿no? Entonces, empieza a analizar eso y entonces pone 20 varas de lienzo igual una levita. Después entonces pone 20 varas de lienzo igual una levita, tanto té, tanto hierro, tanto café, tanta, tanta, toda la serie de mercancías que se intercambian por, eh, por las 20 varas de lienzo. Pero si nosotros lo leemos de acá hacia acá, entonces vemos que todas estas mercancías tienen su equivalente en las 20 varas de lienzo. Entonces podemos entonces ponerlos al revés. Toda esta serie de mercancías tiene su equivalente a las 20 balas de lienzo. ¿no? Este es el equivalente de valor de todas las mercancías. ¿no? Pero dentro de las mercancías hay una mercancía que es una cantidad de plata, no, que son 2 onzas. dos onzas de plata que entonces, si nosotros cambiamos las 20 balas de lienzo de allá y ponemos aquí, allá, las 2 las onzas de plata, entonces nosotros encontramos que las 2 onzas de plata son una cantidad de libras esterlinas. Entonces, todas las mercancías, ¿qué es lo que demuestra eso? que es una demostración así como de lógica histórica. La historia realmente lo hizo, sin que más lo hiciera. ¿Qué fue lo que hizo la historia? Bueno, en una época, hace 2.800 años, se inventó el dinero. Y el dinero lo que hizo fue fungir de el equivalente de valor de todas las demás mercancías, siendo el dinero también otra mercancía. Porque el oro es otra mercancía como cualquier otra. Solamente que por condiciones, digamos, especiales del metal oro y la plata y tal, que no se desgastan, mantienen su valor, se pueden fundir, se pueden desintegrar, integrar, dividir en tantas partes como uno quiera. Entonces, eso sirvió de mercancía dineraria. Pero el dinero es simplemente otra de las mercancías que mide las mercancías el valor de las mercancías, porque él mismo, el dinero en forma de oro y plata, también acumula trabajo, lo cual significa que acumula valor. Entonces, eso es lo que hace. En las, en las tres primeras partes del capítulo, so, pero habiendo mostrado que eso es posible, pensarlo solamente si el trabajo se volvió abstracto. ¿Y qué significa que se volvió abstracto? El capitalismo hace un prodigio que no hizo ningún sistema anterior, y es que transformó el trabajo en cantidades de trabajo, porque el capitalismo utiliza el trabajo por cantidades de trabajo, es decir, por tiempo de trabajo. Entonces, si yo compro una hora de trabajo, lo compro por una cantidad. Si compro una jornada lo compro por otra cantidad, ocho veces mayor. Si compro un mes de trabajo son ocho por treinta o lo que sea, o ocho por veinticinco si son tantos días de lo que se trabaja, lo que sea. Total, es decir, el capitalismo estructuralmente, quiero decir, sistemáticamente transforma todo trabajo en cantidad de trabajo, porque así es como se, así es como funciona el capitalismo, comprando cantidades de trabajo para producir cantidades de mercancías que se transforman en cantidades de valor. Es decir, porque entonces, y entonces aquí está la otra cosa: el capítulo, esas tres primeras partes del capítulo, nos muestra que el dinero es la representación del trabajo abstracto, que es la forma como se transforma el trabajo cuando estamos en la sociedad capitalista. Entonces, el dinero es el símbolo del, del valor, que es a su vez el símbolo del trabajo abstracto, y que todo es la transformación de del trabajo en mercancía porque el trabajo se eroga en condiciones de propiedad privada de los medios de producción. Es decir, es porque el sistema productivo es privado, por lo que ese sistema productivo privado quiere decir que no, no es normalmente más del 10% de la población de una nación aquellos que son dueños del sistema productivo. Esos le compran el trabajo, vamos a decir, ponerlo de una manera un poco simple, pues al 90% restante. Entonces, cuando le compran el trabajo, le compran justamente cantidades discretas de trabajo. Y esas cantidades discretas de trabajo, todos los empresarios saben cuánto le cuesta cada empleado y cuánto le produce cada empleado. Eso lo sabe todo, todo empresario. Ese es la, uno de los asuntos básicos de la contabilidad de costos de una empresa. Cuánto cuesta cada uno de los empleados y cuánto le produce. Si el empleado le cuesta lo mismo que le produce, se sale de él. Ahí tiene que producir más de lo que le produce, eso es, eso es obvio, eso es una cosa que está en toda contabilidad, pero esa es la base del asunto, porque solamente porque se da esa posibilidad es por lo que el sistema se puede reproducir ampliadamente, se puede acumular. Ahora bien, eso es, vamos a decir, dicho muy simplemente, las tres primeras partes del primer capítulo, pero hay una cuarta parte que se llama el fetichismo de la mercancía. El fetichismo y la mercancía es, yo lo voy a decir con una frase que es posible que no sea en el momento muy comprensible, pero es posible que después lo sea. Es decir, el fetichismo y la mercancía es eh, algo así como, uno puede decir que es la estructura objetiva de toda subjetividad en el mundo capitalista. Es decir, la, el hecho de que todos tengamos un sentido común, que es ese sentido común mercantil, y como lo tenemos todos, es precisamente la estructura objetiva, porque es de todo, de toda subjetividad que vive en el capitalismo. O sea, toda persona que vive en el capitalismo tiene en su mente un sexto sentido, que es justamente el sentido común mercantil, que hace que, toda, que todo lo que hagamos en el mundo no tengamos que preguntar, sino que lo hacemos automáticamente cuando vamos a un banco, cuando vamos a comprar, nosotros vamos a comprar y no nos vamos a coger las cosas que están en la tienda porque sabemos que viene la policía y nos, nos meten en la cárcel. En cambio nosotros automáticamente sacamos los reales del bolsillo y los pagamos. Pero eso es un automatismo social, eso no es algo natural, eso no forma, no forma parte de la naturaleza que las cosas deban ser compradas y que las cosas deban ser compradas y que deben ser intercambiadas como valores. ¿no? Eso no existe en el mundo natural, eso existe en, en el mundo social. Entonces es la estructura objetiva de la subjetividad. Pero también y al mismo tiempo es la estructura subjetiva de la objetividad. ¿Por qué? Porque ese sentido común mercantil que todos tenemos no sale de la naturaleza, sino que es resultado de unas operaciones sociales que se dieron hace varios siglos, que fueron aquellas que armaron el capitalismo y armando el capitalismo se armó esto. Es decir, aquello que comienza aquí, que es la compra-veta de fuerza de trabajo para producir mercancías y capital. Y como eso se volvió la. Práctica y la rutina de la reproducción de la sociedad en el capitalismo, en todas las sociedades capitalistas. Entonces, esa rutina que no sale de la naturaleza, porque no la produce la naturaleza, sino que la produce una relación social determinada, que es aquella en la que los dueños de los capitales compran trabajo para producir mercancías y producir capital, y eso es lo que está aquí, y eso es generalizado en toda sociedad capitalista. Entonces, esa forma de ser de la sociedad en general es también una estructura. Nacida en la subjetividad, pero plasmada en el mundo objetivo. Entonces, por lo tanto, el fetichismo de la mercancía es también lo otro, es decir, la estructura subjetiva de la objetividad. ¿no? Aun cuando en el mercado no haya subjetividades, pero es la subjetividad con la cual se instaló, se creó, se produjo, se organizó el capitalismo, aquella que está puesta justamente como comportamiento de todos, porque todos, obreros, eh, dueños de capital, eh, los no obreros, los estudiantes, todo el mundo tiene esa misma estructura en su mente que es precisamente aquella que está ya, eh, vamos a decir, que ha constituido el mundo social. Profe, solamente nos quedan un par de minuticos para. Yo quería hacerle una, una última pregunta eh, específicamente porque la necesidad de leer El Capital, la semana que viene continuamos con el estudio de del índice, específicamente por qué leer el capital, porque una persona, porque más, preocupado con las injusticias del mundo, asume el estudio eh, o la crítica de la economía política. y recordarles a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan que este es un, un programa que va a continuar la semana que viene y que nos continuaremos adentrando en ese tema. bien. ¿por qué, por qué más, en lugar de hacer moral, hace crítica a la economía. Es de alguna manera, eso, ¿no? ¿Por qué Marx en lugar de, 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 ¿sí? de ser, digamos, un. en lugar de hacer de su tema el tema eh, resultado de esto y no, y no digamos, eh, hacer de esto el centro del asunto, ¿no? Eh, bien. van mismo en algunos, en algunos casos lo dice, ¿no? Dice, bueno, yo estudiando. Derecho, que fue una de las críticas que hizo más al principio, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, dice haber entendido que la radiografía del derecho no se encuentra en el derecho, sino que se encuentra en la economía. Es decir, cuando encuentra que en el derecho aquello que existe es de alguna manera la transformación del Estado en el sujeto de la vida social, en lugar de ser el predicado, es decir, el resultado. En la filosofía del derecho de Hegel nos aparece en, en muchas oportunidades el Estado como aquello que es de lo que se deriva la vida social, es decir, la estructura misma de la sociedad. Entonces se hace esa, esa pregunta y entonces hace la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Pero el mismo Marx entiende, y eso fue Coletti, Lucho Colletti, un tipo muy importante italiano marxista, después se volvió. O una cosa diferente, pero Coletti dice, bueno, efectivamente, cuando Marx hace eso, el libro se llama eh, Marx, eh, Hegel y el marxismo, se llama. Está editado por la Universidad Central, por la biblioteca. Entonces, se hace, se hace la, eh, la observación Coletti, que dice, bueno, efectivamente, es cierto. En la filosofía del derecho de Hegel, el Estado aparece algo así como aquello de lo cual eh, emana la sociedad en su estructura. Cuando es al, es al revés. Es decir, es la sociedad que con sus relaciones produce el Estado. Entonces, el mismo Coletti, recorriendo a Hegel y a Marx, dice que efectivamente es así. En la sociedad capitalista existe una inversión. La inversión consiste en que, igual que en las ciencias físico-naturales, la inversión consiste en que eh, el predicado se vuelve sujeto y viceversa. Es decir, el predicado de la naturaleza son lo que uno dice de ella como fuerzas naturales y la estructura matemática que le explica. Entonces, eso se vuelve el sujeto del conocimiento, en lugar de ser el sujeto del conocimiento de la naturaleza misma. Entonces, el sujeto es en las estructuras matemáticas. En la sociedad capitalista es igual. Es decir, el Estado, que es algo así como en donde están eh, concretadas todas las relaciones, se vuelve entonces también, para un pensador como Hegel, y entonces porque dice Coletti, diciendo que más lo dice que es verdad es que en la sociedad capitalista funciona la cosa así los poderes constituidos que son que se vuelven formalidad son los que determinan la vida en la sociedad bueno lamentablemente hemos llegado al final de nuestra escuela de cuadro por el día de hoy agradecemos al colectivo que nos acompañó al profesor Lazo y le recordamos a los camaradas a los colectivos que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico Escuela Cuadro, arroba gmail.com y por la página web pueden bajar todos estos programas a través de www.katv.org. Agradecemos a los camaradas Levi Madrid y a Aureliano González, quienes estuvieron en las cámaras, todos bajo la dirección de Reinaldo Maldonado. Hasta la victoria siempre y la próxima semana continuaremos con el profesor analizando el capital a partir del índice.